¿Sabías que? Antes de existir las pruebas de embarazo, se utilizaban ranas. Todo comenzó en 1930, cuando era tabú hablar sobre el embarazo. Así que se inventaron pruebas de embarazo discretas, a base de ranas, en donde a una rana se le inyectaba la orina de una mujer. Y si ésta ovulaba después de 24 horas, significaba que la mujer estaba en estado. No fue hasta 1970 cuando este método fue eliminado por el daño que le causaban a estos animales, a pesar de tener un 95% de efectividad, siendo reemplazada por la prueba de embarazo que conocemos en la actualidad.